Continuidad es la palabra que define al programa de hoy, y es que Sin Miedo tiene muy presente siempre, siempre a las mujeres que levantaron empresas que a día de hoy continúan en pie en nuestros pueblos. Ellas son quienes alientan a las nuevas emprendedoras rurales, animándolas a seguir adelante. Nuestros pueblos tienen futuro, están vivos y llenos de oportunidades. Tienen pasado, del que dan muestra mujeres como Mercedes, la madre del presente y el futuro de Hostal Restaurante El Coto. El presente y el futuro esta semana se llama Angelines Alcaraz, gerente de Hostal Restaurante El Coto. Y les presentamos ya a nuestra protagonista Sin Miedo de esta semana. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos con Ángela Alcaraz, que es gerente junto a su hermano Francisco José de Hostal Restaurante El Coto en Tobarra. Porque nos encontramos en Tobarra, estamos en la explanada de la Encarnación. Ángela, ¿cómo estás? Bien. Estás bien. En tu pueblo. Y además en un lugar precioso, donde se encuentra el Cristo de la Antigua, y este sitio me gusta mucho. Es uno de tus favoritos, junto a lo que es la explanada también del reloj, un lugar que te cambia, te transforma la cara, porque te brillan mucho los ojos en ese reloj, al igual que también aquí. Subí ya mayor, pero el día que subí, siendo mayor, pero el día que subí me impresionó tanto que cada vez que subo es que no deja de impresionarme el reloj de la villa. El reloj de la villa, la Encarnación, un espacio precioso y un pueblo maravilloso al que tú, en el que tú, bueno, has dedicado tu vida laboral y profesional, ahora como gerente, como decía, junto a tu hermano del Hostal, restaurante El Coto. Cuéntanos un poco, bueno, pues esa experiencia, aunque sería muy largo de contar, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo llegas al mundo de la hostelería. Bueno, prácticamente es que yo he estado toda la vida en el restaurante. Nos hemos criado allí. Al principio, bueno, pues mis padres, mis hermanos. Luego hubo un tiempo de margen donde lo tuvieron alquilado y de nuevo lo volvimos a coger nosotros. Yo llevo toda la vida en el restaurante. Yo, mis recuerdos son en el restaurante. Allí es donde he vivido, donde me he criado, y ya llega un momento en el que hay que ponerse manos a la obra y sacar de nuevo ese proyecto. Ya un restaurante renovado, un hostal renovado, y ya pues llevándolo entre mis hermanos. Y últimamente mi hermano y yo, que somos los que hacemos frente a este negocio. Bueno, ¿qué significa para ti tu pueblo, este entorno en el que nos encontramos? Mi pueblo significa todo. Nunca me he ido de aquí. Yo no he estudiado fuera y mi pueblo es pues lo más maravilloso que hay. Lo disfruto. Ahora a lo mejor por el trabajo puedo disfrutarlo menos, pero bueno, intento salir en la ofrenda del Cristo, intento participar en las procesiones, entonces me siento muy vinculada al pueblo. ¿Y cuál es el significado? ¿Qué significa para ti el Coto? El Coto, pues el Coto es mi vida. Me encanta el negocio, me gusta mucho ver con la satisfacción que vuelven algunos clientes y se van con esa satisfacción pues de haber comido o haber disfrutado de una celebración en casa. Y me encanta el tema del hostal. Yo llegan al hostal y les digo, estáis en casa. Sentiros como en casa, pedid lo que necesitéis. Y cuando se van, así me lo dicen. Hemos estado como en casa, entonces para mí es esa la satisfacción de mi trabajo.
de saber que la gente se va a gusto y que se siente a gusto en casa. ¿Eres una mujer sin miedo? Estoy aprendiendo a ser una mujer sin miedo. ¿Has tenido miedos? Pues a veces lanzarte a algún proyecto da un poco de, si no miedo, respeto. Pero bueno, me doy cuenta que al final es el día a día, el ir haciendo el camino, de ver que se van consiguiendo cosas, y eso te da la tranquilidad y la confianza de seguir adelante. Pero a mí al principio pues sí me da un poco, si no miedo, respeto. Te lo digo porque hemos tenido el placer de poder conocer a tu madre, a Mercedes, que ella misma nos contaba, ¿no?, cómo vino de Chinchilla, llegó a Tobarra a dedicarse a la hostelería en aquella época de posguerra, y luego con muchísimo esfuerzo comenzaron los cimientos del Coto hasta conseguir lo que hoy es el Coto. Por lo tanto, tienes una madre que no tiene miedo ninguno ni lo ha tenido nunca. Con total seguridad, pero además sin miedo nunca. Y en ocasiones la veo y digo, es que no puedo bajar los brazos, tengo que seguir siendo como ella. Y ahora hay momentos y hay días y ella, no, hija, vamos para adelante, vamos a sacar esto adelante. Y ella nos anima mucho y nos da mucha confianza. Mi Angelina se preocupa de muchas cosas, de cocina, de compras, de cosas de así. Pero por lo menos han estado aquí. Están aquí y Dios quiera que mientras viva yo, que los vea trabajar aquí. Tanto mi marido como yo estábamos contentos de que estuvieran mis hijos, porque ya que lo habíamos, me decían, es que si tuvieran tus hijos ahí ganaban mucho. Y yo decía, están uno en Fongirola y la chiquilla estaba conmigo haciendo perdices. Pero ya cuando se quedaron ellos ya me dio mucha alegría de que estuvieran mis hijos. Porque ellos lo pasaron muy mal. Por supuesto, y las condiciones de trabajo es que no tienen nada que ver con las condiciones que tenemos ahora. En comodidad, en facilidad, en... Y ella, una trabajadora, junto con mi padre, vamos, incansables y sin miedo. Yo ahora, cuando ella lo cuenta, yo digo, qué valor venirse y con cuatro hijos y emprender un proyecto que en aquel momento, y con mucha confianza, o sea, ella con confianza, con ganas de trabajar, pero especialmente sin miedo. Pues así me gustan a mí las mujeres, no hay que tener miedo porque el miedo nos bloquea. Sí. Entonces no hay que tener miedo, hay que tener, bueno, respeto ante ciertas cosas, sí. Pero cuando uno tiene la seguridad de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, el miedo te contrae, te paraliza y te deja absolutamente. Tú me comentabas en la entrevista previa que os habíais criado entre botellas de coñac. Entre las cajas de las botellas. Entre las cajas de las botellas. Sí. En la trastienda. Cuéntame. Y debajo de la barra. Cuéntame ese. A mí solo contaba mi padre que a mis hermanas las metían allí en una caja de coñac y allí estaban, y así nos hemos criado. Creo que la de mis cuatro hermanos, yo tuve un carricoche, a mí me montaron en carricoche, pero ellos allí en el bar y entre los clientes y mis padres, es que no, mis padres no cerraban el bar. No descansaban. Mi padre se acostaba un rato y mi madre se quedaba con un camarero porque pasaban camioneros, porque había que prepararles la cena, porque entonces cuando se levantaba mi padre a seguir, pues mi madre se acostaba un rato y entonces esa era nuestra guardería. Y de ahí es de donde vosotros habéis absorbido, ¿no?, todo el saber, el tesón, la fuerza, sí, las ganas. De continuar, porque desde claro, luego, si este trabajo no te gusta, es imposible que te puedas dedicar a él. Así es duro,
son muchas horas, es muy... Pero bueno, al final tienes otras recompensas, tienes pues, el cariño de la gente, el de tus clientes que vuelven y que eres una referencia para ellos. Entonces, esa satisfacción... Vamos a hablar, si te parece también, porque, bueno, vosotros os habéis criado entre cajas de coñac, sí. Digámoslo así. Tus hijos, ¿ha sido lo mismo o bueno, ya han ido cambiando las cosas? Pero imagino que también, habrá sido duro. ¿Eh? Que también habrá sido duro, imagino. Pues sí. Mis hijos, mi madre, que de abajo del restaurante tiene una vivienda y se hizo una habitación donde mis hijos había veces que dormían. Ahí ya fueron más mayores, ya están en mi casa, se hacen independientes, quiero decir, están ellos allí. De vez en cuando vienen y nos echan una mano, pero bueno, no han estado tan apegados. Precisamente porque yo, al no vivir yo en el restaurante, bueno, pues ahí tenías un margen de espacio. Pero bueno, mis hijos sienten el bar. Este verano he tenido a mi hijo trabajando ahí y bueno, bien. Pero ya con otros proyectos ellos... ¿No es el futuro que ellos piensan tener? A día de hoy te digo que no. No sé mañana qué puede pasar, pero... Evidente, mi hija tiene otros proyectos y posiblemente los de mi hijo también. Estuve el verano pasado y este verano también me dijo de estar aquí y a mí también pues me viene bien. Estoy con ella, que como en familia no se va a estar mejor en otro sitio, la verdad. Y no me, al principio sí que me daba más cosas el hecho de estar ahí detrás de la barra, pero con el tiempo uno se acostumbra y pues al estar con tu madre y estar ella tanto tiempo lo hace más ameno y te va guiando y te ayuda y eso se agradece. Yo también he trabajado con mi madre y pues se trabaja bien dentro de lo que es un negocio como este, que tiene mucha tensión. Es una mujer con mucho carácter, de eso también lo he heredado yo. Todas las mujeres de esta casa, de la familia, tenemos carácter, pero en general se trabaja muy bien con ella. Pues en la hostelería en un principio no me gustaría seguir porque no sé si sería lo mío realmente y me gustaría experimentar otras cosas antes de saber si es esto lo que me gustaría hacer realmente. Yo ahora mismo este año terminé un ciclo superior y ahora estoy estudiando una oposición. La verdad es que no me planteo este negocio, este trabajo. Es un negocio muy sacrificado que a mí, pues en el día de mañana no me gustaría sacrificar tantas cosas con mi familia para dedicarme a esto. Es un trabajo, como estábamos comentando, muy sacrificado, de muchas horas. Cuanto más fiesta, más trabajo. Es difícil de compatibilizar, ¿no?, con la vida diaria de cualquier otra persona, ¿no?, de pareja incluso, porque claro, tu pareja, pues llega el fin de semana y lo normal es salir y en este caso no es así, porque claro, el fin de semana, las fiestas, es cuando más trabajo hay, ¿no? Así es. Yo, mis padres, sí es cierto que ellos vivían los dos, que ahí lo bueno, lo malo, lo celebraban juntos, ahí estaban juntos. Pero yo concretamente, mi pareja no está esto, pues en ocasiones tiene que hacer él el esfuerzo y en otras ocasiones pues hago yo el esfuerzo de acompañar, de estar, de salir. Pero sí es... Vamos a decir, no es que no sea... Los dos pues hemos querido que sea compatible, forzándonos en ocasiones el uno y forzándonos en ocasiones el otro. Bueno, pues mi relación con Angelines es de disfrutar el poquito tiempo que tenemos, porque bueno, pues al tener trabajos que nos ocupan tanto tiempo, si cabe el suyo más, además con festivos, cuando más fiesta, más trabajo,
pues es verdad que nos tenemos que montar la fiesta cuando lo permiten las agendas. Pero bueno, pues intentamos acoplarnos y compatibilizar los trabajos con la vida laboral, con nuestra vida afectiva. ¿Qué te aporta el coto? Porque lo que está claro es que, bueno, de momento es mucho sacrificio, pero también te tiene que aportar cosas bonitas. Sí, bueno, pues vamos a ver, es tener un trabajo. En ocasiones y en una época, nosotros arrancamos en 2008 con una crisis brutal y yo no me podía quejar de que yo tenía trabajo, pero bueno, yo tenía trabajo, yo tenía ingresos, yo podía disfrutar de cosas que gente muy cercana a mí a lo mejor no lo podía hacer, pues porque le pilló sin trabajo, afrontando gastos y entonces pues al final ves que vale, que has trabajado, pero que luego has podido disfrutar de viajes, de tener cosas que te han apetecido tener en casa y que aparte de eso lo has tenido. Y eso es así, sí aporta cosas, al margen de lo sacrificado que pueda ser mi trabajo, pero bueno, siempre hemos intentado encontrar un momento, un rato para... La verdad es que cuando uno piensa en un restaurante, ¿no? Pues también te fijas en aquellos restaurantes de las grandes ciudades, nada tiene que ver con los restaurantes, con la restauración en definitiva de los pueblos, porque realizáis una labor social importantísima. El restaurante del pueblo, el bar del pueblo, es el centro social, es donde vienen mayores, donde vienen jóvenes, donde vienen familias, se reúnen amigos, es el centro social del pueblo. Por lo tanto, es algo que no debería de faltar nunca en los pueblos, es más, deberíais de tener impuesto cero, es mi opinión y te lo digo de verdad. No tiene nada que ver un restaurante de una gran ciudad donde, bueno, pues hay millones de personas o a lo que es un pueblo. Yo tengo clientes que vienen por la mañana, que trabajan en el campo y están 2 horas allí y van por la tertulia, por estar con la tertulia, y a las 2 horas se van a trabajar. O sea, porque lo que quieren es estar ese rato ahí con el uno, con el otro, y es así. Y a mí eso me agrada muchísimo, saber que hacen del restaurante, del bar de por la mañana, su rato allí de conversación, de preguntarle al uno, y yo disfruto mucho teniéndolos allí de buena mañana ya 2 horas, hasta que se van a trabajar y para mí eso es una satisfacción. Angelines es socia de la asociación desde hace muchísimos años, pero es que antes lo eran sus padres, entonces personalmente nos conocemos hará más de 20 años. La verdad es que tiene triple mérito. Tiene triple mérito porque es una mujer, pero es una mujer empresaria. Es una mujer empresaria de hostelería y es una mujer empresaria de hostelería en un pueblo. Por lo que los tres méritos que ahora mismo estoy diciendo, la verdad es que es complicado de llevar. Hostelería es una profesión muy dura, es muy vocacional. Y ella lo ha hecho siempre con mucho cariño y con mucha ilusión. Yo he pasado por ahí alguna vez y me ha gustado ver cómo trata a su público con el cariño que trata a sus clientes. Por eso, bueno, creo que es importante estar aquí y reconocerle ese trabajo que lleva haciendo tantos años con tanta ilusión y con tanta alegría. Nosotros, nuestro negocio también, estamos cerca a la carretera. Entonces también vivimos del paso de carretera, vivimos del tráfico de Madrid. Nosotros estamos en un punto que entre Madrid y La Manga y la playa, pues es el punto intermedio, que hay mucha gente que dice, no, es que hemos salido, llegamos a comer y ya llegamos a la playa. Clientes que se encuentran aquí y les da una alegría impresionante, o sea que tenemos ahí, compartimos ahí un poco el tema de clientela. Yo me tengo que aprender los puentes de Madrid más que los puentes de Castilla-La Mancha. Sí. Y es así, entonces
Almudena, San Isidro, y estamos ahí, porque nuestra clientela también es de carretera. Y es muy satisfactorio ver que pasa un cliente, que lo atiende, que posiblemente te queda la duda de si lo has hecho bien o no. Y a los 10 días cuando han vuelto de vacaciones, han vuelto a parar y dices, bueno, igual no lo hicimos tan mal la última vez y paran. Entonces, tenemos clientes de Madrid de que hacen su parada en nuestra casa. Todos los días vengo, me tomo mi café cortado o dos cafés, hoy vengo por la tarde también algunas veces. Antes, cuando estaba ahí enfrente, pues venía con la gente, con los clientes y demás, venía aquí. Pues a la Angelines yo la veía por aquí, y por aquí se ha criado con todos. Ella, su otra hermana, todos, y yo con ellos, pues como si fuéramos familia casi. Fíjate que cuando en un pueblo, ¿no?, el bar echa el cierre, es como que el pueblo se acaba. Estamos enseguida buscando la sustitución, pero ¿cómo que no? O sea, es impresionante, sí, ¿no? Sí, es así. Yo tengo clientes que van 4 veces al día. Yo pasan 3 días que no van y ya me preocupo y llamo a su casa, oye, pero qué pasa, no, pues es que me están haciendo unas pruebas que no puedo tomar, no sé, y te preocupas, ¿no? Pero clientes que van 3 y 4 veces al día, entonces lo siento. ¿Y les llamas por teléfono a la familia? Sí, ¿qué sí, pasa? Yo llamo, sí, 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 o sea, ha venido su hijo y le he dicho, oye, pero tu padre que lleva aquí 3 días sin venir, que no, pues es que se ha ido a la playa, es que han terminado con los albaricoques y ahora se han ido unos días, pero hasta que yo sabía que si iban a la playa, pues te preocupas de ver que no vienen. Estamos escuchando tu reloj. Qué precioso escuchar el reloj. Yo desde casa lo escucho y da mucho gusto de oírlo. Para mí es una profesión muy complicada, muy difícil. A veces uno en casa pues va a comprar o compra de más o compra de menos, pues imagínate, o nos podemos imaginar, yo me puedo imaginar, ¿no?, en un restaurante comprar para que no te sobre, para que no te falte. Afortunadamente hoy en día se estudia el tema de la hostelería, pero hay que hacer muchos números, es complicado. Sí, sí, bueno, sí. Sí, yo. Es difícil a veces acertar. Días que te crees que no vas a tener clientela y se te llena el bar. Otros días que te preparas y dices, ¿dónde está la gente? Pero bueno, ahora es verdad que hay medios para conservar, para mantener. Y bueno, pues le vas cogiendo el punto. Sí, sabes que hay días que son de muchísimo trabajo. Pero bueno, sí hay que animar a la gente a que monte un bar y a que viva la experiencia de que esa clientela se convierte en tu familia y la alegría que te dan. Y claro que sí, que aunque tenga momentos duros, qué trabajo creo yo que no es difícil de cogerle el ritmo. Pero bueno, al final se lo coges y sales adelante. Y si un día pues hay que vender más de una cosa, pues hay que decir que está riquísimo y no se te va a quedar, y es así. O sea, además que está riquísimo todo, ¿no? Porque yo he visto a tu hermano. Gracias. A tu hermano como, porque él es el cocinero. Él es el cocinero. ¿Cómo repartís el trabajo? Corazón. Él es el corazón del coto. Pues yo pienso que de un restaurante el corazón es la cocina, lo principal es la cocina. Y él es un gran cocinero porque prepara tanto comidas tradicionales, que las hace riquísimas, prepara un asado de cordero que está riquísimo y de vez en cuando pues experimenta alguna cosilla, pero somos cocina tradicional. Entonces, bueno, pues el tema de cocina es él el que se encarga. Yo le ayudo con compra, yo hago pedido, yo estoy con proveedores.
Y el hostal, pues prácticamente pues, lo puedo medio administrar, hago las reservas, hablo con los clientes, quedo con ellos y así nos repartimos un poquito el tema. Yo, son unas decisiones que las tomamos, bueno, pues como la vida te viene y tienes que coger al toro por los cuernos, como se dice. Y bueno, pues al principio estaban mis hermanas, pero bueno, pues la vida, cada uno va tomando unos derroteros y nos quedamos aquí, seguimos luchando por un negocio familiar que es muy bonito, pero tiene muchas teclas, como todo, porque cada uno en su negocio, pues, pero bueno, vamos luchando y funciona, que es lo importante, y la gente está contenta, y que eso es lo que más te satisface en un negocio. Sin él sería complicado. Sí. Tendría... No lo veo. No, no lo imagino. Esto es algo entre nosotros, estando detrás mi madre, que es la que nos va empujando, pero bueno, no. Esto es algo que tenemos que llevar los dos. La pandemia, algo que nos dejó a todos, pues, planchados, ¿no? Tras la pandemia, muchos de tus colegas, muchos hosteleros, bueno, pues consiguieron reinventarse, hacer otro tipo de cosas, encontrar nuevas formas de llegar a los clientes. ¿Qué habéis aprendido vosotros, si no en este aspecto, en cualquier otro aspecto de la vida como profesionales que sois? Nosotros, de un día para otro, como a todo el mundo, nos tenemos que encerrar. Nos sirvió para parar y pensar, porque al final entras en una locura el trabajo, el día a día, el... Aprendimos. No fue difícil para nosotros, la pandemia no nos castigó mucho, porque al ser un local grande, a la hora de abrir, nosotros abríamos y teníamos espacio. Habían bares que te medían tanto que creo que lo tuvieron más difícil que nosotros. Entonces, bueno, pues nos sirvió para parar, nos sirvió para a lo mejor tener esa distancia en ciertas medidas, que al final yo creo que ya se están hasta olvidando. Pero bueno, lo pasamos. No lo recuerdo como algo malo, siendo que a nosotros estuvimos todos, disfrutamos de espacio, disfrutamos de vistas, disfrutamos de... Entonces, hemos vuelto y hemos seguido como con siempre. Con fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir que no nos... no nos hizo pasarlo tan difícil como otra gente que yo conozco, con proveedores nuestros, porque nosotros era abrir y era tener otra vez gente y volver a seguir. Yo he visto otra gente que es que han empezado de cero, desde muy cero, pero la pandemia, bueno, parar y seguir. El ingenio, sin lugar a dudas, y la creatividad debe de ser constante para continuar ofreciendo experiencias a los clientes, experiencias gastronómicas distintas. Los productos de la caza también han sido y continúan siendo fuertes vuestros, ¿no? De hecho, el nombre del coto, pues, está todo relacionado con el mundo de la caza. Sí, 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 nosotros tenemos como estrella una ensalada coto, donde lleva una codorniz escabechada que la hacíamos nosotros. Tenemos la perdiz, que está exquisita. Y bueno, pues ya en torno a eso, el asado de cordero, Sí es cierto que hay cosas muy ricas. Unas alubias con perdiz que están buenísimas. Y bueno, pues un poquito de todo. Pero sí iba un poquito en torno
a esos platos con carne de caza. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la carta del coto? De la carta del coto. Sí. A mí lo que más me gusta es una sopa de ajo que hacía mi madre y que, bueno, yo he aprendido, pero bueno, eso no le quita nada pues a un buen cordero asado, a una ensalada, a un tomate. Es que me gusta todo, a mí de comer me gusta todo. Una leche frita casera que elabora mi hermano y que está exquisita. Entonces, bueno, los productos de proximidad, que también en pandemia, ¿no? Nos acostumbramos también a utilizar, ¿no? esos productos de proximidad. El agricultor que tenemos, que planta tomates, que planta pepinos, y eso no lo puede ofrecer un restaurante de la gran ciudad. También tenéis acceso, ¿no?, a esos productos de proximidad. Bueno, algún cliente tenemos que nos trae, que mi hijo ha pepinos, que te trae tomates, que te trae, sí, alguno que otro, sí viene y te trae sus productos y se los haces y se cortan su tomatico y se lo comen y sí. Vamos a hablar un poquito más de tu padre. ¿Qué aportó tu padre en ti? ¿En mí? Sí. ¿Qué has sacado de tu padre? Es que yo sí que quería en el bar. Nosotros también, incluso creo que lo cogimos por ellos y lo mantenemos por ellos. Pero es que ellos era su vida, el bar era su vida. Mi padre, junto con mi madre, era un pilar muy importante en este negocio. Ellos nos han hecho quererlo, vivirlo. Era todo. Es que él, entre mi madre y mi padre, empezaron un negocio con cero ayudas, con cuatro hijos y apoyándose el uno en el otro. Entonces, ellos eran los que realmente han llevado este negocio adelante. Nosotros hemos seguido la estela, pero quien realmente vivían y han hecho grande ese negocio han sido ellos. Pues lo recuerdo muchísimo porque hemos estado casados 55 años y si tú estás casada 55 años de noche y de día, las 24 horas juntos, pues ha habido de todo. Pero en fin, lo hemos superado. Y él le gustaba esto y él quería que yo trabajara y decía, venga, vamos a hacer lo otro. Me arreglaba así, ya me arreglaba, de todo. Él sí le gustaba porque él estuvo en Madrid y estuvo trabajando en Madrid. Y cuando se vino a la estación de Chinchilla, que somos de Chinchilla los dos, pues aquí se acostó un día y ya no se levantó. Y ya el 28 del mes que viene, 8 años que se fue. Por lo tanto, es algo que tú, el coto, lo llevas muy adentro, ¿no?